¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Lamar! ¡Sal de ahí! ¿Va todo bien, Dr. Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. Lamar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! Gordon Friedman. Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Tonterías. Tu talento supera tu encanto. Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien? ¿Está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. ¿Qué gato? Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? Dios, es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. ¡Allá vamos! ¡Uah! ¡Maldita sea, quítamelo! ¡Lamar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste, eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. En vano. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bonita! ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Sí, más si tenemos suerte. Barney, ¿no te gustan los animales? Gordon, adelante. Ahora ponte el traje. Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Vaya por Dios. Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastece el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entre tanto, empecemos la función. Colocarte junto al panel de allí y esperar mis indicaciones. Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Ellie. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base CY, LG, la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí, sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Doctor, el enchufe. ¡Ay, Dios! Tiene razón. Gordon, ¿puedes activarnos? ¡Excelente! ¿Que accione Gordon el interruptor?
Exacto. Muy bien. Secuencia final. Iniciando ahora. No puedo mirar. Vale. Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Hey, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tiene razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Le has dado al interruptor! Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. Hey, gracias. Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. Excelente. Iniciando en 3, 2, 1. Barney, ¿te importaría? Suerte fuera, Gordon. Pues sí, preparados para la proyección, Gordon. Bon voyage, te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué ocurre? ¡Es tu mascota el asaltacabezas! ¡Lamar! ¡Ellie! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿Está Lamar con él? ¡Olvídate de eso! ¡Ya llega, papá! ¿Qué pasa, Ingrid? No sé, parece haber algún tipo de interferencia. ¡Gordon, no te muevas! ¡Te sacaremos de ahí! Algo le está alejando. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Ey, ey! ¡Ha vuelto! Voy a sacarlo de ahí. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabarías muerto! ¡Hemos perdido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay una interferencia inesperada! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Le perdemos de nuevo! Estoy seguro de que era... Gordon Freeman. ¡No ha podido pasar! Entonces, ¿dónde está? ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Gordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡Abajo! ¡Que no te vean! ¡Iré a buscarte! ¡Gordon! La ciudadela está en alerta máxima. Nunca la he visto tan iluminada. Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon. Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie. Es un camino peligroso, pero hay toda una red de refugiados y te ayudarán si pueden. Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner. Ah, y ahora que me acuerdo, creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte ahí fuera, colega. La necesitarás. Ahí está. Como sospechoso, no ciudadano.